mayoría prefiere Dixo. ¿Qué prefieres? Ok, podemos ir comenzando. Ok, nos quedamos en las familias de los epipodofilotoxinas, pues es básicamente el etoposido. Estos son glucósidos semisintéticos derivados de la epipodofilotoxina y van a inhibir la enzima de la topoisomerasa 2 al formar un complejo de enzimas con esto. Va a generar rompimiento de la cadena de la doble DNA y va a inhibir la unión de las células, de las dos células del mismo, evitando la replicación de las células. En cuanto a las antraciclinas y los antracenerionas, estas van a intercalarse con el ADN y va a afectar directamente a su transcripción. Lo más importante de este medicamento va a ser la complejidad, el complejo heterotrimérico, que es lo que se está viendo en esta imagen. Ay, con otro pin señalador. En esta imagen, ¿no? Ahora vemos que la topoisomerasa 2 va a producir rupturas de la doble cadena del ADN, principalmente en el 3' fosfato, permitiendo que el paso de la cadena del ADN y que se desenrolle este mismo de la superespiral y se pueda romper. Este, al unirse con la cadena de la topoisomerasa 2, va a, ¿cómo se llama? Pues va a evitar su replicación y su reparación en el ADN. Este mismo complejo va a inhibir la religadura de las cadenas del ADN y esto va a generar que avance a la apoptosis. En cuanto a los efectos adversos, lo principal es la cardiotoxicidad. Es de los medicamentos en donde está más descrita la cardiotoxicidad. Y pues otras toxicidades es hematológicas, como la neutropenia, febril y también la toxicidad gastrointestinal, en donde se va a representar por diarrea. La primera aparición de la diarrea suele ser controlada con loperamida y esta misma suele resolverse en una semana aproximadamente. En cuanto a las antraciclinas, vamos a tener que es una molécula la cual se intercala con las bases del ADN y produce alteraciones en su replicación en la transcripción proteica. Estas van a producir una inhibición de la topoisomerasa 2 y esta va a evitar de forma... va a evitar la formación terciaria del ADN, lo cual va a generar su ruptura y pues evitando su reparación y llevando igual a la apoptosis. Su toxicidad va a depender mucho de la dosis. Su toxicidad es principalmente a nivel cardíaco. Esta puede ser una insuficiencia cardíaca aguda o crónica y pues tenemos que tener mucho en cuenta esto. En cuanto a su toxicidad, vamos a tener que es una insuficiencia cardíaca, arritmia y miocardiopatía. La doxorubicina, pues vamos a encontrarlo con el nombre comercial de adriamicina. Es un antineoplásico que inhibe la unión a la topoisomerasa 2. Tiene un riesgo de miocardiopatía y este no va a tener que ajustarse a función renal, pero sí a la función hepática debido a su mecanismo de primer paso, a diferencia de otros medicamentos de la misma familia, los cuales no se tienen que activar. Está contraindicado cuando tiene una insuficiencia hepática con un Child Pugh C o mayor. La onorrobucina tiene una de efectos adversos, una mielosupresión severa, la cual pues, se presenta incluso en dosis terapéuticas. Su toxicidad cardíaca tiene que ver con la insuficiencia cardíaca y su dosis acumulativa.
sus dosis acumulativas superiores a 300 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal es altamente o está altamente descrita en la literatura que genera insuficiencia cardíaca. También debemos de considerar que se debe ajustar a la función renal y a la función hepática debido igual a su activación de primer paso. Y la robusina, tenemos igual riesgo de miocardiopatía, ¿no? Como hemos comentado al inicio de la sección de los fármacos, suelen tener una toxicidad cardíaca importante. Todos estos medicamentos se van a ajustar a dosis renal y a dosis hepática debido a su mecanismo de primer paso, y a que pues, necesitan, o su excreción principalmente es de forma renal. La onorrobucina y la idarrobucina se han utilizado ampliamente en las leucemias, así como en tumores sólidos de diferentes estirpes. Estos tenemos que considerar que son altamente tóxicos para el sistema cardíaco, y esto pues, muchas veces evoluciona de forma irreversible. Estas son las fórmulas químicas de los medicamentos de la misma familia, en el cual pues, lo que cambia va a ser solamente uno de los grupos, ¿no? En el grupo de los quimioterápicos antibióticos, estos normalmente se estudiaron al inicio de sustancias naturales, principalmente hongos, y pues vamos a tener varios, entre ellos la bleomicina, la actinomicina, la idarrobucina y la danorrobucina, que ya los acabamos de comentar, pero pues se presentan dentro de estas dos familias. La epirrubicina, la valrubicina y la miroxantrona. Perdón. La bleomicina pues va a pertenecer a un grupo que se obtiene de una cepa de hongo, que es los Streptomyces verticillus. Estos se unen al ADN y a sus enlaces covalentes con el cobre y el hierro. Hacen una función quelante. Esta unión va a evitar que los radicales de oxígeno se unan a las reacciones químicas y genera radicales libres. Esto genera daño en el ADN, rompe las cadenas simples y pues lo lleva a la apoptosis. Este medicamento es muy soluble en agua, por lo que se puede administrar de vía intravenosa, intramuscular, subcutánea o cualquier vía parenteral. Los efectos adversos tienen una aparición frecuentemente a las 48 horas de su administración, y vamos a tener la fibrosis pulmonar, a veces de mecanismo desconocido, y también la toxicidad cutánea, en la cual se va a caracterizar por eritema, descamación e hiperpigmentación. Este medicamento se utiliza mucho para los tumores germinales, los linfomas, los carcinomas de cuello, laringe y tracto genitourinario. En cuanto a la dactinomicina, estos medicamentos están aislados. Espérate un tantito, por favor. Perdón. Nada más antes de pasar a los siguientes doctores, a los que han rotado conmigo de la cuestión de antraciclina, sobre todo doxorubicina y epirrubicina. Nada más para puntualizar, recuérdenme cuáles son las características de la cardiotoxicidad por antraciclinas. En cuanto a si es dependiente de dosis o no, y si es reversible o irreversible, y cómo se manifiesta en el corazón más frecuentemente. Esas tres cosas, a ver, ¿quién me las puede decir? Pues recuerdo, doctor, que es dosis dependiente, o sea, ¿es reversible o es irreversible? Eso no, la verdad no me acuerdo. Irreversible, ¿no? Es irreversible. Porque es por tipo 1 de la lesión de los... ¿Tú Contreras? ¿O no? Depende de dosis. Muy bien. Quiere decir que a más dosis tenemos,
más, uh-huh, más riesgo de catástrofe. Sigo teniendo problemas. Bueno, ya se escucha, es que no se escuchaba. Ok, entonces, nos quedamos con que la cardiotoxicidad es irreversible y es dependiente de dosis. La otra es que sí tienen que tener la referencia de la dosis. ¿La qué? En el chat mejor para evitar ese problema porque está fallando con mi internet. Sí, es que casi no se escucha. Y continuamos, por favor, Contreras. Bueno, estos son cromopéptidos aislados de bacterias del suelo de la familia de Streptomyces. Su capacidad para unirse al ADN de doble hélice es el responsable de su actividad. Tiene efectos beneficiosos en el tratamiento de tumores sólidos, principalmente en niños. Principalmente la característica de estos tumores es que tienen una proliferación rápida. En sus efectos adversos destacan las alteraciones gastrointestinales, hematológicas, dérmicas, pero este medicamento destaca que no es cardiotóxico. Bueno, este es el mecanismo por el cual actúan, que es uniéndose a las bases de guanina, citosina, y estas cadenas polipépticas se extienden a lo largo del surco menor de la hélice, dando resultado al complejo actinomicina DNA con estabilidad suficiente para bloquear la transcripción del DNA por RNA polimerasa, que era el que pues habíamos comentado durante sus mecanismos de acción de la quimioterapia, era el DRNA. Pues estas van a depender, estas RNA polimerasas dependientes del DNA son muy sensibles a los efectos de la actinomicina y esto hace que pues genere fácilmente rupturas en las cadenas de DNA en las cuales se unen. Esto genera también radicales libres y generando en sí mismo inestabilidad en las cadenas del ADN. Su vida media es de 36 horas, su administración es IV, se aplica durante 5 días, su rango de su dosis es de 10 a 15 picogramos kilo, y pues su toxicidad se presenta normalmente en 2 a 4 semanas. Este medicamento no cruza la barrera hematoencefálica, por lo cual pues, tiene su limitación en algunas de las neoplasias. Y su principal uso es el rabdomiosarcoma, el tumor de Wilms en niños, los sarcomas de Ewing, también más frecuentes en niños, los sarcomas de Kaposi y los tejidos blandos. Los efectos adversos son anorexia, náusea, vómito, supresión hematopoyética, proctitis, diarrea, glositis, quelitis, ulceraciones de la mucosa, alopecia, eritema, descamación, inflamación, pigmentación y también, pues, esto es muy importante, las reacciones adversas dermatológicas son más frecuentes al realizarse como tratamiento conjunto con radioterapia. La hidarubucina pues administra igual de forma IV, es un tratamiento de 3 días,
su dosis se calcula de 25 a 45 miligramos metro cuadrado de superficie corporal durante los 3 días. Sus dosis superiores a 1 gramo metro cuadrado se asocian a alto riesgo de cardiotoxicidad. También van a presentar depresión de la médula ósea, estomatitis, alopecia, alteraciones gastrointestinales, erupción y erupciones cutáneas. La doxorubicina tiene una dosis de 60 a 75 miligramos metro cuadrado. Es una infusión intravenosa rápida, única, y se va a repetir a los 21 días aproximadamente. Pues se utiliza principalmente en los sarcomas de Kaposi, el cáncer de ovario, el meloma múltiple, los linfomas malignos, en los cánceres metastásicos de mama, el sarcoma de Ewing y los tejidos blandos. Su mielosupresión se va a caracterizar con leucopenia máximo a las 2 semanas y se va a recuperar habitualmente a las 4 semanas. También pueden presentar trombocitopenia o anemia. En cuanto a lo gastrointestinal, se presenta con estomatitis y mucositis o diarrea, y en cuanto a lo dérmico va a presentar alopecia. La miocardiopatía pues se presenta en los tratamientos a largo plazo, se presentan de forma aguda, es caracterizada por cambios en el electrocardiograma con alteraciones de la onda del segmento ST y de la onda T, o incluso con arritmia. En cuanto a su forma aguda, es por la dosis que se acumula, perdón, y progresa a insuficiencia cardíaca congestiva con una mortalidad por insuficiencia cardíaca en un 50%. La epirubicina está indicada como un componente de la terapia adyuvante, complementaria en el tratamiento de cáncer de mama. Esta se tiene una dosis de 100 a 120 miligramos por metro cuadrado cada 3 o 4 semanas, y las dosis superiores a 900 miligramos metro cuadrado cuando considera un factor de alto riesgo para cardiotoxicidad. Ya está el último medicamento que yo traigo, y es que es un inhibidor sintético de la antracinediona derivada de la topoisomerasa 2. Es un tratamiento para el cáncer de próstata, la esclerosis múltiple y el cáncer de próstata avanzado, y también pues es considerado un medicamento que da causa de cardiotoxicidad, aunque pues es el menos cardiotóxico de esta familia. Esto sería todo de la presentación, y aquí están algunas de las referencias bibliográficas para, pues, en caso de que les interese revisar el tema. Ok, entonces, ¿me escuchan, doctores? Sí, se escucha. Un poco cortado, pero sí. Ok, lo demás que ya no comentamos de la bleomicina, la toxicidad pulmonar es lo importante, porque también la toxicidad pulmonar de bleomicina depende de la dosis. Y les va a tocar ver pacientes de cáncer de testículo o de neoplasias hematológicas que recibieron bleomicina, sobre todo si fueron varios ciclos a la larga, principalmente 5 o 10 años, pueden tener fibrosis pulmonar. Y a lo mejor hasta se llegan a clasificar como fibrosis pulmonar idiopática, pero si tiene el antecedente del uso de bleomicina y sobre todo radioterapia a tórax, más cuando hay alto riesgo de fibrosis pulmonar y es severo y desafortunadamente es un efecto irreversible. Ok, entonces, ¿quién seguía, doctores? Muy bien, Contreras, gracias. Yo. ¿Quieres? Quita tu presentación, Contreras, para que podamos continuar. ¿Qué le pongo? Ok, ¿alguna duda, preguntas ahorita, doctores? Doc, a mí sí me queda duda en cuanto a la cardiotoxicidad por antracinas, en cómo ay, se salió.
¿Cómo comparto pantalla? Ahí hay una función abajo que dice compartir pantalla. Tenías una duda. Sí, en cuanto a al cuánto tiempo podemos esperar que exista o sospechar para dar seguimiento de cardiotoxicidad después del tratamiento con antraciclina. Yo leí que por lo general se manifestaba al finalizar el tratamiento, que si se presentaba en el primer año se consideraba cardiotoxicidad temprana y ya después del primer año sería tardía. Gracias. Creo que ya se lo contestaron, perdón. Estoy aquí a punto de querer tirar mi computadora por la ventana y de mandar a Infinite. Bueno, entonces, ¿la cardiotoxicidad es muy variable, doctores? Generalmente entre 5 y 10 años, pero va a depender del riesgo cardiovascular. Entonces, siempre recuerden que nuestra población mexicana tiene esa desventaja, que hay más obesidad, más diabetes, hipertensión. Entonces, estos pacientes tienen riesgo de que se presente antes de lo que está descrito en la literatura. Ok, empezó. Okay, podemos comenzar, pero es... ¿Me escucha? ¿Escuché bien? Ok. Pues yo me toca hacer la terapia blanco y la terapia antihormonal. Desde los terapias blancos, pues vamos a ver algunas terapias que se van a estar medidas por algunos fármacos que van a estar dirigidos, ellos anticuerpos monoclonales y pues otras de pequeñas moléculas. Y vamos a ver todos estos que se están mencionando, es el temario, por así decirlo. Y pues vamos a empezar primero con algunas generalidades de los anticuerpos monoclonales. Estos son glucoproteínas especializadas de parte del sistema inmune que se producen por células B y tienen la capacidad de reconocer moléculas específicas. Se menciona que el FDA pues ya ha aprobado a 10 anticuerpos monoclonales. Y en cuanto a la terapia con los anticuerpos, pues puede ser, menciona que como 5 enfoques hay varios usos que se pueden dar para la terapia con anticuerpos,
como puede ser una, la unión de los anticuerpos hacia una célula diana, como que va a hacer que el complemento se adhiera y pues va a provocar la lisis celular, que sirva de transporte para alguna otra molécula y esta pues sea como va a llevarla hacia algún sitio específico. Puede también controlar funciones celulares o controlar crecimiento celular al llegar a ciertos receptores en la célula y activarlos. Puede administrarse como una vacuna y generar una respuesta inmune activa, o se puede dar para acelerar la eliminación de otros fármacos o algunas toxinas, o incluso se puede dar también para eliminar algunos otros anticuerpos ya infundidos anteriormente. De las toxicidades, pues mencionaba que la mayoría de los anticuerpos nativos de roedores humanos son notablemente no tóxicos. Las reacciones de infusión por lo regular solo se presentan a la primera dosis del anticuerpo. Y cuanto más específico sea un anticuerpo, pues esperan menos efectos tóxicos. Es decir, que por ejemplo, así un ejemplo muy así chusco, es como un anticuerpo que se dirige hacia una sustancia que está en cerebro y está en corazón, pues se va a ir a las dos áreas, a atacar las dos áreas y por lo tanto va a aumentar la toxicidad. O también que se menciona, por ejemplo, en las células linfoides, tanto normales y malignas, atacan los anticuerpos monoclonales y pues con eso va a generar más efectos tóxicos. En el 1% de los pacientes infundidos se va a presentar anafilaxia y en algunas veces los anticuerpos van a estar conjugados, con lo que en realidad la toxicidad no se va a dar por el anticuerpo, sino por lo que está conjugado. Por ejemplo, en los radioinmunoconjugados, estos van a ocasionar, por ejemplo, mielosupresión, pero por la conjugación que tienen hacia el anticuerpo monoclonal. En cuanto a los nombres, se me hizo curioso, por ejemplo, pues todos van a terminar en el mismo, en MAP. De atrás hacia adelante, vamos a ver que después sigue el animal fuente donde se obtuvo, y de ahí va a ser la indicación hacia dónde se va a actuar. Por ejemplo, U va a ser para humano, O para ratón, A para rata, subhumanizado, sí, quimera, viral va a ser vir, inmune va a ser lim, cardiovascular va a ser sir, interleuquina skin y tumor va a ser tum. En algunos, por ejemplo, aquí sirximab es un anticuerpo quimérico a las células cardiovasculares. O datilizumab es un anticuerpo humanizado hacia el sistema inmune. O trastuzumab, que es un anticuerpo humanizado hacia tumor. En algunos se va a perder la consonante que precede al de donde se salió. Entonces se va a unir. Por eso aquí en vez de ser abecir, sí, va a ser abicixi. Linsu, aquí es lisu. Y así sucesivamente. Es como para más o menos saber de dónde viene el anticuerpo. Pues continuando, va a haber ya en algunas áreas específicas donde se va a actuar ya sea los anticuerpos o ya otras sustancias que van a inhibir replicaciones celulares. Y vamos a empezar primero por el factor de crecimiento, el factor de crecimiento epidérmico, que en inglés es EGFR. En pues se va a ver que hay cuatro tipos de la familia de cuatro tipos de factores. Va a tener un dominio extracelular y un dominio intracelular. El intracelular va a ser importante porque aquí se encuentra el dominio de la tirosina quinasa. Aquí el medicamento, la vía de la ¿cómo actúa el factor? Es de que va a ser primero en... va a llegar primero una
proteína, que va a ser una proteína de ligadura. Esta va a hacer que uno de los, un receptor se vaya a unir a otro, que va a hacer eso, se le va a llamar la dimerización. Y al hacer eso, la tirosinquinasa se va a fosforilar y entonces va a empezar a desarrollar una cascada que va a generar varios procesos, tanto de la apoptosis y el crecimiento celular y la proliferación también celular. Se menciona que de las estas vías, la vía del RAS va a ser más para la parte de proliferación y la del PI3K va a ser más hacia la parte de la apoptosis. Estos medicamentos van a ser efectivos siempre y cuando nada de la cascada para abajo esté alterado, esté mutado, porque si no, aunque se le dé un medicamento que bloquee toda la señal, pues va a estar una señal se va a estar activando por otro lado otra parte de la cascada y pues va a seguir la cascada actuando. Ahí deja la imagen en Sulsa. Regresa, por favor. ¿La regreso? Eso algunos ya lo hemos visto en las clases, pero es muy importante que les... Eso está bien, perdón. Es muy importante esto porque si se dan cuenta, hay niveles para... bloquear la señalización. La anterior, por favor. Entonces, esos niveles para el bloqueo de la señalización pueden ser extracelular, que es en el dominio externo del receptor, intracelular, que puede ser en el dominio tirosinquinasa. La anterior es un surfa. ¿Está? ¿Dónde está el esquema, por favor? Ese. ¿Dónde está? Muy retrasado. Esa. Entonces, si se ven en la parte de arriba, cetuximab. Cetuximab es un anticuerpo monoclonal que bloquea el EGFR y lo hace en la parte externa de la membrana. Y en la parte interna, en el dominio tirosinquinasa, tenemos... A ver. Doctores, perdón. Esto, antes de que se me pase, vamos a ver en los siguientes temas de cáncer de colon lo que es la mutación RAS, la mutación RAF. Okay. Y en el tema de melanoma, vamos a ver la mutación MEK. Y en el tema de riñón, vamos a ver mTOR. Y en mama vamos a ver PI3K. O sea, yo se los voy a explicar así en general, pero para que vean que esta misma señalización, esta cadena y lo que es el receptor externo y el dominio tirosinquinasa, esta sola imagen nos va a hablar como de más que nada 6-7 mecanismos de acción diferente de varios fármacos. Por ejemplo, aquí les ponen el sorafenib, les ponen los inhibidores de MEK, los inhibidores de mTOR. Ok, nada más ténganlo en cuenta, que mentalmente ubiquen dónde está
en general en la cadena de transcripción. No es para que se prendan de memoria la, la vía de señalización, pero cuando hablemos de algún fármaco que inhibe el dominio tirosinasa o de un fármaco que inhibe RAS o que inhibe RAF, ustedes más o menos sepan a qué nos referimos. Ok, Insulza, gracias. Sí. Pues entonces la familia va a estar dividida de los de estos factores en cuatro, en el GER1, GER2, GER3 y GER4, siendo el que tiene más ligandos el GER1. Y pues el GER2, pues ya aquí lo vamos a ver en cáncer de mama, uno de los del mecanismo. Como dijo el doctor, va a haber inhibidores de la tirosinquinasa, como el erlotinib y el gefinitinib, y los anticuerpos monoclonales, como el cetuximab y el necitumumab. Aquí si hacemos el ejercicio es, por ejemplo, el cetuximab, pues es un anticuerpo quimérico tumoral, que se quita la tumor. Y, por ejemplo, el necitumumab es un anticuerpo humano tumoral también. Aquí, pues, como ya comentó el doctor, lo que va a hacer los anticuerpos es que se van a unir a la porción externa del dominio y no van a dejar que se puedan dimerizar las proteínas, y eso va a hacer que no se pueda desencadenar la cadena, la cascada, y los inhibidores de la tirosina pues van a inhibir la parte de la tirosina, incluso igual no va a dejar que se siga dando la cascada. En sí, pues, el gefitinib se va a ver se puede dar en cánceres epiteliales metastásicos, como el cáncer de pulmón de células no pequeñas, cánceres de células escamosas de cabeza y cuello, y el cáncer de colon y cáncer de páncreas. Y el segundo fármaco va a ser de segunda línea, ya sea para cáncer de pulmón de células no pequeñas localmente avanzado metastásico, o de primera línea en cáncer pancreático localmente avanzado y resecable o metastásico en combinación con gemcitabina. La administración pues va a ser oral. El metabolismo va a estar dado por la enzima CYP3A. Esta pues va a ser también importante porque hay otros fármacos que van a estar que van a estar
el efecto que va a tener. Cetuximab se aprobó para pacientes con cáncer de cabeza y cuello, más que nada los de carcinoma escamoso, y que fueran recurrentes o metastásicos, que fallaron en la quimioterapia a base de platino. También como agente único para el tratamiento de cáncer colorrectal metastásico, con el HPV positivo, en pacientes que no podían tolerar la terapia basada en irinotecan o en combinación con irinotecan para pacientes resistentes o intolerantes a otros tratamientos. No se debe combinar cetuximab con bevacizumab porque aumenta también la toxicidad y pues no se recomienda el uso junto. En cuanto al panitumumab, se administra por vía intravenosa cada 2 meses y entre algunos efectos adversos también presenta rash, reacciones de infusión, fibrosis pulmonar y anormalidades hidroelectrolíticas. Cada 2 semanas. ¿Vale? Panitumumab es cada 2 semanas y cetuximab es cada semana. Okay. Pues lo importante aquí con estos es toxicidad cutánea, rash, acneiforme, o sea, dan un acné medio feo, y neumonitis. Entonces, sobre todo que son tumores a veces que pueden ocasionar problemas pulmonares, estos medicamentos lo pueden empeorar. Entonces, por ejemplo, los pacientes de cabeza y cuello que eran muy fumadores, pueden tener EPOC o pueden tener algún problema pulmonar. Con estos medicamentos, si hay un empeoramiento de la función pulmonar, debemos sospechar neumonitis intersticial, que es rara, pero la tenemos en cuenta. Pero lo que ustedes más van a ver va a ser la toxicidad cutánea. Entonces, también aumentan, sobre todo ante los anteriores, el erlotinib, el tamaño de las pestañas. Pero no son unas pestañas bonitas. Ustedes pueden ver ahí en el Google el aumento de las pestañas por erlotinib o por gefitinib y van a ver que crecen así. Entonces, hay pacientes que se las tienen que recortar. Es un efecto no tan frecuente, pero también puede pasar por el tratamiento. Entonces es muy cutáneo por el EGFR, porque recordemos que EGFR está localizado en piel y anexos principalmente, por eso tienen este tipo de rash. Ok, muy bien. Continuando, pues pasamos a los inhibidores de la angiogénesis. Primeramente, para que se desarrolle la angiogénesis, pues dependiendo del crecimiento del tumor, en las células más distales al vaso sanguíneo, pues van a empezar a producir, a presentar hipoxia, con lo que van a empezar a activar factores, como el factor activador de hipoxia número 1, y estos van a activar ya mecanismos intracelulares para la formación de vasculatura a través de los factores de crecimiento vascular, los VEGFR. Con esto, pues, el tumor llega a un estado en que al estar aumentando la vasculatura, pues, también va a ayudarle a crecer. Y aparte también, pues, puede dar ya metástasis también cuando empieza ese estado proangiogénico. En la familia de los receptores de los VEGF consta de 3 receptores de tirosina quinasa. Estos se van a dividir en el 1, en el 2 y en el 3. De estos mencionan que del subtipo importante es el VEGFA, que se va a encontrar en el 1 y en el 2. Y el VEGFR2 va a ser importante para mediar la proliferación y la supervivencia de las células endoteliales y también la vasculatura, la permeabilidad vascular. Se pueden sobreexpresar en varios tipos de tumores, como los carcinomas colorrectales, en pulmonares, en carcinomas de mama, células renales y endometriales, hematológicas, como la leucemia mieloide aguda. Fármacos que se utilizan, el bevacizumab, que pues es un anticuerpo monoclonal. Va a afectar a todas las formas del VEGF,
Y pues se puede utilizar en cánceres metastásicos colorrectales con infusiones de intravenosas de 5 kilo como primera o segunda línea de tratamiento. En cánceres de pulmón de células no escamosas, de células no pequeñas, no escamosos, con carboplatino paclitaxel en primera línea o irresecable, localmente avanzado, recurrente o con enfermedad metastásica. En cánceres de mama metastásicos con paclitaxel, como tratamiento a pacientes que no han recibido quimioterapia para metástasis con el receptor HER2 negativo. Y en glioblastoma como agente simple para pacientes con enfermedad progresiva posterior a la terapia. El sorafenib pues es un inhibidor de la tirosina quinasa, pues también va a afectar a los VEGFR al 1, al 2 y al 3, aparte de otras vías que va a afectar. Y se puede se da en carcinomas de células renales avanzadas como agente simple o en carcinoma hepatocelular irresecable también como agente simple. El sunitinib, igual que tiene más o menos la misma afección afecta a los mismos receptores de que el sorafenib y a algunos otros también algunos otros proteínas, y ese se puede dar en carcinoma de células renales avanzadas como un agente simple o en los tumores de GIST como un agente simple después de la progresión o si tuvieron intolerancia al imatinib. El bevacizumab pues, se administra de vía intravenosa cada 2 a 3 semanas con una vida media de 20 días. No se conocen interacciones medicamentosas y como efectos adversos puede presentar los pacientes hipertensión, sangrados, proteinuria, eventos tromboembólicos ya sea arteriales o venosos, síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible, cicatrización deficiente de heridas y también reacciones a la infusión. El sorafenib pues, va a ser de vía oral. Se toma también sin alimento, se recomienda. Una vida media de eliminación de 25 a 48 horas, metabolizado por hígado. Y de los efectos adversos que puede presentar, van a ser fatiga, pérdida de peso, rash, descamación, reacción mano-pie, sangrado, alopecia, diarrea, anorexia, náuseas y dolor abdominal. El sunitinib también es de vía oral. Y como efectos adversos, pues puede presentar fatiga, diarrea, hipertensión, cambios de coloración en la piel, náusea, vómitos, mucositis, estomatitis, anorexia, sangrados, dolor abdominal, astenia, síndrome de mano-pie y también puede afectar los neutrófilos y las plaquetas. Ok, regrésate ahí tantito, por favor. El BEVA, pues los que ya rotaron en la consulta se dan cuenta que es de los que más utilizamos, sobre todo porque lo tenemos aprobado para cáncer colorrectal, que en la estadística vendría siendo la tercera neoplasia que más vemos. Ahora, el bevacizumab para ustedes, lo más importante sería hipertensión. Si es hipertenso el paciente, les puede causar descontrol o aumento de la necesidad de antihipertensivos. No hay como tal un antihipertensivo específico, pero en general preferimos darles IECAS y ARA2 porque el otro efecto es proteinuria. La proteinuria puede ser tan grave hasta llegar a un síndrome nefrótico. En este caso, la mayoría es tratable y es reversible al suspender el tratamiento. Entonces, se le hacen exámenes generales de orina y medición de orina de 24 horas a los pacientes que están en tratamiento con bevacizumab. Se les tiene que hacer control de la tensión arterial. Y lo otro es el riesgo cardiovascular por el aumento de eventos trombóticos, porque son tanto arteriales como venosos. Así que alguna trombosis mayor o un evento vascular cerebral o una cardiopatía isquémica en un paciente que recibe bevacizumab es una indicación para suspenderlo. Entonces, ustedes si hacen alguna valoración preoperatoria de un paciente oncológico que está recibiendo un antiangiogénico, deben de tomar en cuenta el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado, porque altera el sangrado y también la cicatrización de las heridas. Entonces, lo que necesito que revisen ahorita en un googleazo rápido es
¿cuánto tiempo debe de pasar de la última dosis de bevacizumab para que el paciente pueda ser llevado a una cirugía? ¿Okay? Y en el sorafenib y el sunitinib, pues son muy parecidos, nada más que son medicamentos orales. Cambia un poco el perfil de toxicidad, un poco más de diarrea, problemas cutáneos, síndrome de mano-pie, pero en general la hipertensión y la trombosis y el riesgo cardiovascular es parecido. Pero el que más altera la cicatrización va a ser el bebé. Ok, muy bien. Continuando, pues, a los inhibidores del HER2, pues, se va a ver en los tumores de mama, en el 20 al 25% de los cánceres de mama, y, pues, se va a asociar a pronóstico, a un mal pronóstico, ya que tienen más incidencia de las metástasis cerebrales, mayores tasas de recurrencia, que sea resistente a la terapia, y también, pues, que sean tumores de alto grado y poco diferenciado. Dentro de lo malo, lo bueno es que va a haber algún anticuerpo que se va a hacer específico de estos inhibidores, y va a ser el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal, pues, humanizado, recombinante contra dominio de este receptor. En sí, no hay algún mecanismo, se menciona que no hay algún mecanismo que explique bien cómo actúa el trastuzumab. Pero se han propuesto algunos mecanismos como la inhibición del PI3K, que en la cascada que vimos al inicio era de los que se veía que afectaba la apoptosis celular. También puede afectar lo que viene siendo inhibiciones de algunas ciclinas, por lo que puede alterar el ciclo celular. También otro mecanismo, pues, puede ser la internalización y la degradación también de los receptores, y puede provocar una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que se abrevia DCC, y, pues, puede activar las células natural killer y, pues, empiezan a atacar a células Diana. Tiene riesgo incrementado con efectos con cardiotoxicidad junto con antraciclinas. No se da, Entonces, no se da con antraciclinas. Si ustedes ven que se están utilizando combinados, pues, que sepan que está recomendado que se evite la combinación de trastuzumab con antraciclinas, porque tiene un efecto sinérgico en la cardiotoxicidad. Entonces, ahora vamos a la cardiotoxicidad del trastuzumab. ¿Qué diferencias tiene con respecto a la cardiotoxicidad de las antraciclinas, que las comentamos hace rato? ¿Quién me lo comenta? Es reversible. Ajá, muy bien. Es reversible. ¿Qué más? ¿Es dependiente de dosis? O sea, estrictamente no es dependiente de dosis, o sea, porque no es acumulativo, o sea, se puede presentar en cualquier momento durante el tratamiento de trastuzumab o de cualquier inhibidor de HER2. Y lo otro es que el efecto como tal, pues, sí es disminución de la FEBI, pero es un poco diferente, porque recordemos que los cardiomiocitos, por las antraciclinas, tienen una toxicidad directa. O sea, la antraciclina puede matar al cardiomiocito. Y en este caso, el HER2 es una proteína que está en el cardiomiocito, se inhibe con el trastuzumab, pero una vez que deja de dar trastuzumab, se regeneran los receptores. Y el HER2 tiene que ver también con la contractibilidad del corazón. Entonces, se recupera como se pasa el efecto de la dosis. Por eso es que sí puede bajar la FEBI, que es como lo valoramos en los ecos, pero a los realmente 3-4 semanas de suspender el tratamiento, se recupera. Esto es el anticuerpo monoclonal más utilizado en el mundo, más utilizado en oncología por la incidencia de cáncer de mama, es con el que más van a tener contacto, y en general el efecto de la cardiotoxicidad y la diarrea es lo que más les tiene que quedar pendiente.
E igual, si por alguna razón valoran a alguna paciente de riesgo por algún procedimiento quirúrgico y la paciente esté recibiendo trastuzumab, pues sí tienen que checar cuándo fue su último ecocardiograma o su último control de FEBI para que vean en qué condiciones está. Generalmente la literatura nos habla de que de cada 3 a 4 meses durante el tratamiento con trastu debemos hacer ecocardiograma. Una vez que un paciente ya deja de recibir el tratamiento, podemos omitirlo. Pero si el paciente recibió anticiclinas, hay que hacerle eco anual de por vida. Entonces, otro tip, todos sus pacientes que hayan recibido anticiclinas tienen que tener una valoración ecocardiográfica anual. Y en el trastuzumab no hay problema, pero durante el trastuzumab sí. Cuando veamos el tema de cáncer de mama lo vamos a ver a detalle, pero recordemos que hay pacientes que tienen un año de trastuzumab. Entonces, en ese año son de 3 a 4 ecocardiogramas que deben de tener. Dale al anterior con el SUNY, porque nada más se me olvidó comentarles algo del sunitinib. Hay un dato ahí muy interesante que para nosotros es algo diferente porque no pasa con la mayoría de las terapias. Sunitinib en cáncer de riñón metastásico, observamos que los pacientes que tienen más efectos adversos por sunitinib son los que mejor se controla el tumor. Son los que mayor efecto tiene sobre la enfermedad. Entonces, cuando vemos un paciente de sunitinib que le va súper mal, que tiene hipertensión, astenia, diarrea, cambios en la piel, sabemos que ese paciente va a responder bien en lo oncológico. Ese es un efecto medio raro que no estamos acostumbrados a verlo en otras patologías y en otros tratamientos, pero en este caso sí es importante. Ok, muy bien. Pues sí, pues mencionaban del trastuzumab, el 40% presenta una reacción a la infusión inicial, que va a presentarse con fiebre y escalofríos. Y pues algunos datos de toxicidad, pues náuseas, vómitos, dolor en el área del tumor, la cefalea, el mareo, la disnea, hipotensión, rash y astenia. Y 2 al 4% pues presentan la toxicidad cardíaca. Va a haber, no, también no se, de, no se sabe cómo es que el efecto de la resistencia al trastuzumab, pero también se han dado algunas teorías como que hay una pérdida de inmunidad a los anticuerpos, aumentan las vías de señalización y pues también hay otras vías que se empiezan a activar, alternativas del factor de crecimiento y pues entonces el trastuzumab ya empieza, ya no hace efecto como debería de estar haciendo. Hay agentes que actúan en cuanto a la resistencia del trastuzumab, como el pertuzumab, el apatinib y pues otros que se van a que ahorita menciono. El pertuzumab pues va a ser se une al HER2 en el dominio externo y pues va a permitir inhibir la dimerización del HER2 con otro HER, que mencionan el HER3. En cuanto a la apatinib, pues inhibe el crecimiento de líneas celulares que sobreexpresan al HER2 y también tiene esta actividad contra células con resistencia del trastuzumab. En cuanto a los otros mecanismos, pues por ejemplo el CL-1033 es un inhibidor de la tirosina quinasa y va a actuar en el HER2, en el HER4 y en el EGFR. Igual el... Insulza, perdón, aquí lo vamos a dejar. Estos que estás poniendo, fíjate, ya tienen nombre, pero no nos vamos a adentrar más con esto, lo vamos a dejar hasta aquí. En los GER nos vamos a quedar con trastuzumab, pertuzumab y la patinib. Y no sé si ibas a hablar de TDM1, pero ese yo se los comento en la siguiente clase, no hay problema. Entonces, por el tiempo lo dejamos acá. La siguiente, si tienen alguna duda, me la comentan al inicio de la clase. Vale, pues que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Gracias. Gracias, buenas noches.